Hola, soy Mayon y esto es un nuevo capítulo de eh, mis vídeos sobre VoiceMeter. En este caso vamos a usar una, vamos a ver una cuestión que es el talkback o talkback, porque la L muda. ¿Qué es un micrófono de TalkBack. Un micrófono de TalkBack sirve para cuando nosotros queremos hablar con, el, con la orquesta a través de sus in ear sin que lo escuche la audiencia o sea sin que los altavoces del del escenario recojan esa conversación entre el técnico de audio que sería yo y la banda pues yo que sepa decirle al batería oye te vas retrasando o al músico oye no te acerques tanto el micro o cualquier cosa vale eh, Vamos a ver cómo se ven esos micrófonos de Tolback en una mesa. Pues si aquí tenéis una mesa de mezcla, veis este pequeño micrófono, ¿vale? Que es por el que hablaría el técnico de, de sonido. No necesita ser un micrófono tan pequeño. En este otro ejemplo tenemos aquí al técnico de audio con su mesa y el micrófono es un micrófono más o menos normal, ¿vale? Con el cual puede hablar con el escenario sin que lo recojan los altavoces del, del público. Aquí tenemos otro ejemplo, un micrófono con su mesa de mezclas, en este caso la mesa de mezclas también va como en digital parte. Y, y bueno, pues aquí otro donde veis que hay un botón grande que lo pulsa y en ese momento habla con la sala de grabación, en este caso esto es un estudio de grabación. De modo que él puede hablar con los que están grabando al pulsar el botón sin que eso se recoja en la grabación y aquí lo vemos con un pequeño micrófono chiquitito también goose neck que se llama esto de cuello de oca y ahí lo podemos ver cómo también tiene su micrófono de tollback para qué queremos utilizar un micrófono de tollback en nuestro caso bueno en nuestro caso lo que queremos es poder emitir un programa de radio donde vamos a ir poniendo una serie de músicas pero eh, básicamente lo que yo quiero es que mientras estoy emitiendo una canción, poder hablar con el entrevistado. Imaginaros que es que yo tengo un entrevistado. Con el que estoy hablando y de repente, pues meto una música, pero yo quiero que la música se emita, ok. Pero mientras se emite, nosotros podamos estar hablando sin que lo recoja la emisión, lógicamente. Pues para decirlo, oye, ¿qué tal el siguiente? ¿Cuál es el siguiente tema que quieres, etcétera? Bueno, pues de ese modo, nosotros podemos hacer eh, ese tipo de combinaciones. Utilizando. Una facility que se llama Tallback. Vamos a explicar cómo se configura. Primero vamos a explicar cómo tenemos configurada la emisión. Lo primero, a nivel de Skype, ¿vale? Tenemos el Skype arrancado. En la configuración de Skype del audio, nosotros tenemos que tener, bueno, pues que eh, el, el micrófono es el VoiceMeter Output, ¿vale? Y los altavoces es VoiceMeter Input. De modo que si yo doy a probar audio. ¿Vale? Esa señal va a entrar por el voice meter input. En la mesa de voice meter, ¿eso qué es? Vamos a cerrar aquí. En la mesa de voice meter, eso es que el audio de eh, la persona con la que hablo entra por aquí. ¿Vale? Y lo que yo diga, ¿vale? Lo que, lo que yo diga le entra a Skype a través del de B1, ¿vale? O sea, el B1 que es el voice meter output y este Skype que es el voice meter input. De entrada, por aquí entra mi, mi Skype, mi, mi voz con Skype, desde el remoto. Pues el entrevistado le voy a ver que se mueve aquí, los vúmetros Y yo, eh, lo que le envíe es, va a salir hacia Skype por aquí, por el B1. Bien, eso lo primero. ¿Qué es lo que yo mando a Skype? Pues mando mi voz que está en este micrófono, el micrófono en el canal 1, le estoy mandando al B1, que es Skype, ¿vale? Y también lo que viene de Skype lo estoy mandando al B1. Tanto eh, la persona con la que conferencio como yo me estoy mandando a mis cascos, a la 1, ¿vale? La 1 son mis cascos, mi salida de cascos. Entonces, mi micrófono... Y la voz de Skype se van a Skype, ¿vale? Por el B1 y a los cascos. Y luego lo que yo quiero es la emisión. La emisión la estoy haciendo, podéis hacer cualquier programa, es decir, Discord, Telegram, lo que sea. O, como esto es un programa de radio, lo que yo estaría grabando con Boot, B-U-T-T, -T, que es una aplicación para hacer radios online. ¿eh? Bueno, pues yo lo que tengo puesto es que. Eh, el boot vale todo lo que yo quiera mandar a la emisión de radio o todo lo que quiera mandar a Discord o a Telegram lo que sea lo o a la grabación vale o a, si lo tengo Audacity pues lo estoy grabando en Audacity bueno todo siempre tiene que ser Voice meter Aux Output que es el B2 ¿Vale? B2 es el aux output. De modo que mi micrófono, veis que está con el B2, la persona de Skype, veis que está con B2, y la música, ahora volveremos sobre la música, todo lo estoy mandando al B2, que es lo que mando a la emisión. Por eso, de hecho, cuando hablo, veis que se mueve el de del boot. Es porque yo estoy emitiendo mi voz. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Eh... Cuando hable en la persona de Skype también va a salir, ¿ok? Ahora la música, la música yo la tengo puesta que se va a mis cascos a uno, la música va a entrar por Voice Meter Aux Input, vale. Entonces se va a A1. se va a B1, o sea se a Skype. Cuando yo haga música quiero que la escuche la otra persona y se me va a la emisión que es en B2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La música ponerla, por ejemplo en VLC y le digo que la salida de VLC sea el Voice Meter Aux Input, vale, que es Voice Meter Aux. Entonces yo ya tengo el dispositivo de audio de VLC al Aux Input y estaría por aquí. Si yo cojo y abro un medio de los que últimos Recientes, por ejemplo, este metal, metal, veis que se está emitiendo y lo estáis escuchando, ¿vale? Porque eh, vosotros estáis escuchando el B1, ¿vale? Entonces, como lo mando por B1, se escucha. Si yo, por ejemplo, pongo la música metal, y apago el B1, vosotros lo dejáis de escuchar, pero se sigue reproduciendo y yo lo oigo en los cascos. Y se estaría mandando a la emisión. ¿Lo veis? Vale. Ahora, esto sería lo normal. Yo quiero decir, estoy hablando en Skype. Eso se está emitiendo. Se está emitiendo. Porque va por todo lo que es el B2. Mi voz y la del, y la del otro. La de la otra persona. Están B2. Con lo cual se va a la emisión. Se va por B2. Que aquí pone radio. ¿Lo veis? Que se va a este programa, ¿por qué? Porque tengo voice meter aux output, ¿vale? La salida B2 es la entrada para la radio. Vale, y en Skype lo mismo, si yo tuviera la conversación con Skype, pues estaríamos eh, escuchando tanto la música como eso. Ahora, ¿cómo hago lo del tollback Lo del tollback es que yo quiero que mi voz, mi voz no se emita vale cuando yo he puesto la música y yo quiero que mi voz no se emita simplemente lo que hago es quitarla de B2 vale yo quito de B2 y entonces mi voz no se emite cómo lo veo porque si os fijáis en la emisora ya no se mueven los vúmetros vale si lo activo hola 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 lo veis si lo quito ya no se oye entonces yo no quiero que cuando paso a call a tallback, estoy emitiendo una música pero no quiero que se me escuche a mí, entonces lo quito. Tampoco quiero que se escuche a la otra persona que entra por Skype, con lo cual también le quito el B2, ¿ok? Y por último, como estamos hablando entre nosotros con Skype, eh, para que no me tape la música que yo estoy emitiendo, quito el B1 de la música, ¿vale? Quito el B1 de la música, de modo que la música ya se va aquí, pero no la vais a escuchar, la voy a poner. Veis que se mueven los búmetros, pero vosotros no habéis escuchado la música, porque la he quitado de lo que nosotros estamos escuchando, que vosotros estáis escuchando el equivalente a la llamada de Skype. Luego vamos a hacer una demo. Otra cosa que sí que me gustaría también quitar es la música en los cascos, porque si no, yo voy a estar escuchando la música además del de, de Skype. Entonces, quito también el, el A1, con lo cual al reproducir, ¿vale? Vosotros no lo escucháis. Veis que en el búmetro se mueve, no lo escucháis, y yo no lo escucho en los cascos porque es muy molesto estar hablando con alguien y además escuchando la música. Vale, de ese modo, esto sería el modo tollback. Y ahora, para volver a, que a lo normal, ya ha terminado la canción, quiero seguir con la entrevista, activaría el B2, el B2, el B1 y el A1. Y ya otra vez estaríamos, veis que cuando yo hablo ya se vuelve a mover el búmetro. Estaríamos emitiendo mi voz y la del entrevistado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué he puesto de vuelta el sonido en Skype de la música y en mis cascos? Porque a lo mejor quiero poner música de fondo. Bajo aquí el volumen, pongo música de fondo, y pues la vais a estar escuchando, pero más bajita veis aquí yo puedo tener una música de fondo yo estar hablando tranquilamente y como veis pues eh, funciona bastante bien por eso he puesto de vuelta el a1 y el b1 para poder poner música de fondo mientras estoy entrevistando si me apetece vale como acordarse de todo esto de voy a pasar a tolva quito 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 vuelvo del tolva pongo 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 es un rollo pues eh, me he creado aquí un macro button, ¿vale? Tenéis por aquí arriba. Os voy a poner un, un vídeo de cómo se funcionan los macro buttons. Pero bueno, tengo aquí dos que es el de tos que yo pulso cuando toso. Simplemente mientras mantengo pulsado, veréis que se pone el mute. Y cuando suelto, se quita el mute. ¿Vale? Así yo puedo y vosotros no lo habéis oído, no lo oyen en la emisión. Por eso porque le doy al mute. Y esto simplemente es mutear el micrófono, es on off. Aquí tengo el micrófono abierto. Y aquí lo he vuelto a abrir y cerrar, ¿vale? La diferencia entre este y este es que este es mientras yo pulse el modo tos, puedo estar tosiendo y mientras pulso lo tengo cortado o en el mute, pues porque quiero mutear mi micrófono, le doy y lo muteo. Pero el que me interesa enseñaros es que he hecho en esto del Tollback. Vamos a abrirlo. Botón derecho. Bueno, vamos, si queréis lo podemos poner. O sea, fijaros, yo estoy en el modo normal, pulso Tollback. me desaparecen el B2, B2, B1 y A1, y cuando le vuelva a dar, ya lo vuelvo a tener. ¿Vale? De ese modo no tengo que estar acordándome de poner, quitar todo eso. Simplemente voy a poner la música lo pongo quiero quitar la música lo quito y así de fácil vale de modo que mientras tenga la música reproduciendo pulso el talkback puedo hablar con el entrevistado y cuando termina la música le vuelvo a dar el talkback y ya vuelvo a me, se me vuelve a escuchar en la emisión. Fijaros, por ejemplo, voy a hablar continuamente y vais. Fijaros aquí abajo en la radio, en los búmetros, lo que se está emitiendo. Ahora mismo estaríamos durante la entrevista, pongo la música, yo sigo hablando, pero no se me refleja en la emisión. ¿Por qué? Porque la música sería lo que está mandando y como la tengo parada, pues no se ve nada. Pero mi voz no se refleja. Si le vuelvo a quitar el callback, ya se me vuelve a ver. ¿Veis? Vamos a ver cómo está programado esto. Botón derecho. Aquí lo tenemos, ¿vale? Lo primero veis que es el título del botón, el color que le quería poner, es amarillo, y es de dos posiciones, on, off. Y ahora tengo que decir qué quiere que haga en el on y en el off. ¿Vale? En el on lo que quiero es que se apaguen determinadas cosas. Pues en el strip 0, los canales están numerados como 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Pues en el canal 0... Lo que hago es que el B2 lo apago, que es poner un 0. ¿Vale? Entonces, esto, esta instrucción lo que haría es quitar este botón. Vale, luego, lo que hago en el strip 3, en el que es el de Skype, recuerdo: 0, 1, 2, 3. En el 3, quitar el B2 también. B2 igual a 0. En el 4, en el de música, lo que no quiero es que se me vaya a Skype, con lo cual en el Strip 4, en el de música, pongo B1, que es mi emisión de Skype, a 0. Y además, no quiero que la música se me vaya a los cascos para que no me distraiga mientras hablo con el entrevistado. Entonces, Stripe 4, el A1, a 0. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer cuando apago el tollback? Cuando lo quito, cuando vuelvo a la emisión normal, pues justo lo contrario. El B2 del canal 0 lo pongo a 1. El B2 del canal 3, que es el Skype, lo pongo a 1. El B1 del canal de la música lo vuelvo a poner a 1. ¿Vale? Para que pueda otra vez enviar música a Skype, de modo que la estemos escuchando. Y el A1 a mis cascos para la música que se vaya de nuevo a los cascos. O sea. Básicamente, primero lo pongo a cero en el on y en el off lo pongo a uno. Vamos a volverla a ver. Si yo tengo aquí, a ver, vamos a ponerlo por aquí abajo. Perdón. Lo doy al talkback, está puesto ahora mismo todo. Activo el talkback, ya solo emitiría la música al canal. No se ve mi voz y quito el talkback y se ve mi voz. Bueno, pues eso básicamente lo que estamos eh, haciendo. Es un, eh, una emisión eh, de radio. Vamos a ver una demo con una amiga que se llama Fabia, que tiene un canal de Twitch. Y ahora vamos a simular como una entrevista con Fabia. ¿Ok? Vale, la calidad del vídeo va a caer un poco porque. porque eh, bueno, el programa de grabación, mientras estoy. Eh, trabajando con Skype tiene que bajar la resolución de la pantalla pero da igual porque lo que vamos a ver es simplemente como pulso el botón back y se activa y se desactivan los botones eso básicamente se ve bueno vamos con la demo eh, tengo una llamada de Skype hecha eh, por por una amiga y, y vamos a hablar con ella vamos a simular que estamos en un en un programa hola Fabia Hola, ¿qué tal? Bueno, Fabia es una... Twi ¿Cómo se dice? Twitcher. Twitcher. <laughs> tiene un canal una, de Twitch. Sería una streamer, ¿no? Yo qué sé, una streamer, sí. Que en Twitch, <laughs> que tiene un canal que se llama Fabia Dark Zone Plus. Y también lo puedes encontrar así en, en, en Twitch y en Facebook, ¿verdad? Sí, en Facebook también la página de la, del canal. Y te dedicas a hacer emisiones de cosas de misterio. Sí, misterio, cosas paranormales, de terror, todo lo que tenga que ver con temas raros de terror. Los me gusta, los transmito. Vale, bueno, pues ahora vamos a poner una, una canción y, y vamos a escuchar una canción. Bueno, ahora estoy transmitiendo la, la canción. Tú y yo podemos seguir hablando tranquilamente, ya no escuchas la música, ¿verdad? No, no se escucha vale pero de hecho nuestros oyentes sí están escuchando la canción y bueno pues en un momento dado tú y yo podemos estar hablando sin que los lo escuchen pues yo que sé cuál quiere la canción siguiente o todo lo que sea mientras los oyentes están escuchando la música y nosotros podemos hablar esto es lo que se llama la técnica del toll back vale y ahora sí y ahora lo que vamos a hacer es eh, volver a poner la música <laughs> Bueno, pues esa ha sido la canción que quería que escuchasen. Eh, simplemente dar las gracias a Fabia. Gracias, Fabia. Nada, hola. Recuérdanos otra vez cuál es tu canal en Twitch. A ver, mi canal es Fabia Darkson Plus. Tienen subido el último en vivo que hice la semana pasada también, justo con el invitado especial de Mayón. Estuvimos hablando ahí de los asesinos y ya saben, si les gustan los temas de terror, sigamos. Que tenemos transmisión esta semana. Pues vale, muchas gracias. Chao. Bueno, pues como hemos visto, eh, básicamente la grabación ha funcionado perfectamente. Vamos a escuchar ahora cómo se escucha, eh, qué es lo que ha escuchado. Eh, Mientras hemos estado hablando, ¿qué es lo que se ha escuchado? Básicamente vais a escuchar la música durante 45 segundos, que es lo que dura. Pero bueno, es para que os hagáis una idea de esto es lo que hemos estado emitiendo. Sí, misterio, cosas paranormales, de terror, todo lo que tenga que ver con temas raros de terror, me gusta, los transmito. Vale, bueno, pues ahora vamos a poner una, una canción y, y vamos a escuchar una canción.

Bueno, pues esa ha sido la canción que quería que escuchasen. Eh, simplemente dar las gracias a Fabia. Gracias, Fabia. Nada, hola. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Si es necesario, volved a verlo para entender cuál es la técnica que hemos hecho, de modo que en una conversación, en un momento dado entre una grabación de una conversación, puedo ir metiendo músicas y la música se está emitiendo mientras nosotros hablamos sin que lo recoja nuestro, nuestra emisión de radio o nuestra emisión de twitch o lo que sea y luego cuando volvemos pues cuando volvemos de la finalización de la música pues podemos volver a eh, tener la conversación eso es el tollback el poder hablar mientras se está emitiendo música con o con los músicos o con nuestro conferenciante en un momento dado que sea, eh, digamos, por internet, un programa de radio. Venga, hasta aquí el vídeo, un saludo y volved permanecer campanita, si os ha gustado le dais like, suscribiros la campanita y así cualquier vídeo que saque, pues lo recibiréis. Venga o no pero bueno comprobarlo porque el algoritmo de youtube es como es venga hasta luego adiós ah, y poner algún comentario porque eso también ayuda a que el vídeo se mueva chao chao